La flora que adorna los espacios urbanos tiene sus características y muchas de ellas cumplen determinadas funciones que favorecen el hábitat de muchas especies y el medio ambiente en general. El municipio de Urrao, especialmente en el parque principal, tenemos alrededor de 5 o 6 especies nativas de la zona, pues de Antioquia. Entre ellas tenemos el guayacán amarillo, el guayacán rosado, tenemos también la ceiba, el cacao de monte y el carbonero. Estas son especies que se adaptan muy bien como ecosistemas urbanos y que aparte de eso nos ofrecen pues como un tema ecosistémico con las aves que están en las zonas urbanas y con algunos animalitos pues que normalmente se alimentan pues como de ellos. Especies que tienen adaptabilidad a sistemas urbanos, aparte de ofrecer protección y alimento a diversas aves y demás animales presentes en el entorno. También quisiéramos como resaltar algunas especies que no son pues como nativas. Por su función o por su, digamos, paisajismo, se usan como especies ornamentales. Una de ellas es el tulipán africano. Ese tulipán africano, por sus flores anaranjadas, brinda como un paisajismo muy bonito en el parque, pero es una especie que genera afectaciones a la fauna debido a las toxinas que suelta. Cuando sus polinizadores se acercan, son intoxicados y mueren pues después de tener contacto con estos. También las palmas que tenemos en el parque principal son especies que ornamentalmente se ven muy bonitas, pero no nos aportan pues como ningún valor ecosistémico, aparte de que en los últimos años se ha vuelto pues como un riesgo por las hojas que estas desprenden. Estar informados de las especies que hay en el parque principal y el también saber el por qué en ocasiones algunos de estos son retirados de los espacios en los que han estado.